Bienvenidos a Ella Dice. Desde hace mucho, se viene diciendo que la industria musical va en picada, que cada vez se escucha menos talento y que abundan los artistas prefabricados. Sin embargo, en pocas ocasiones, los famosos han estado sumergidos en un escándalo tan sorprendente como los casos que te contaremos a continuación. Hoy te presentamos en Ella Dice, los 7 fraudes musicales más polémicos de la historia. 7. El fraude en la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing. Durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 2008, que se realizaron en Beijing, hubo un acto que robó el corazón de todos los espectadores, el de la pequeña Lin Miaoke, la niña de hermoso rostro que interpretó de manera magistral el tema Up to the Motherland. Su fantástica interpretación pudo haber pasado con gloria a la historia. Si no fuera por un pequeño detalle. Días después de su aparición ante millones de personas, se descubrió que ella no era la cantante. La verdadera intérprete era Yang Peiyi, una niña de 7 años que se había quedado tras bambalinas por órdenes de los organizadores, quienes la dejaron fuera debido a que consideraron que no era lo suficientemente bonita como para aparecer ante las cámaras. La cantante a la que CNC Music Factory dejó fuera. Martha Wash es una cantante que se hizo muy popular en los 90s por su tema It's Raining Men. Sin embargo, a pesar de tener un gran talento y una voz estupenda, hace años tuvo que enfrentar el rechazo de la industria debido a su apariencia. Resulta que la chica había hecho un dueto con la banda CNC Music Factory, pero para cuando salieron los videos musicales de las canciones que había interpretado con ellos, no la llamaron. Y en su lugar pusieron a otra chica, pues consideraban que Wash no era lo suficientemente atractiva como para ponerla en los videos. 5. El fraude tras la muerte del rey del pop. Cuando un cantante mega famoso fallece, su música comienza a venderse como pan caliente, lo que hace que las disqueras de inmediato se apresuren a sacar material disque para rendirle tributo. Esto fue precisamente lo que sucedió tras la muerte de Michael Jackson. En el mercado rápidamente apareció Michael, un álbum de canciones inéditas que tuvo muchísimo éxito. Sin embargo, solo fue cuestión de tiempo para que Paris, la propia hija del fallecido cantante, revelara algo increíble. Algunas de las canciones contenidas en ese álbum no habían sido interpretadas por su padre, sino por otro cantante de nombre Jason Malakai, a quien le pagaron para suplantarlo debido a que poseía una voz muy similar a la del rey del pop. El falso Beethoven japonés. Mamoru Samuragoshi es un japonés que logró mucha notoriedad como compositor en los 90s por varios motivos. Uno de ellos fue porque sus composiciones formaron parte del soundtrack del popular videojuego Resident Evil. Otro, porque su canción Sinfonía número 1, Hiroshima, le valió la veneración de su país. Pero el más importante era porque tenía una historia de vida inspiradora, ya que supuestamente el chico era sordo, por lo que muchos llegaron a llamarlo el Beethoven japonés. Sin embargo, el genio resultó ser un gran impostor. En el 2014, Samuragoshi aceptó que había utilizado a un profesor de la Universidad de Tokio para que compusiera por él por más de 18 años. De pianista mediocre a músico aclamado. En el 2003, William Barrington Cope
esposo de la pianista Joyce Hato, lanzó al mercado un álbum de su mujer con interpretaciones de aclamados compositores como Beethoven, Tchaikovsky y Mozart, las cuales de inmediato recibieron la aclamación de la crítica. Tristemente, la pianista tuvo muy poco tiempo para disfrutar de este éxito, pues en el 2006 falleció víctima de cáncer. Lo que dejó a todos atónitos fue lo que sucedió pocos meses después de su muerte. Un prestigiado musicólogo comprobó que los famosos álbumes de Hato no eran más que plagios de las interpretaciones de otros famosos, las cuales habían sido hábilmente manipuladas con la ayuda de algún software especializado para que nadie se diera cuenta del engaño. 2. El fraude de The Monkees. En los 60s, todo el mundo estaba obsesionado con los Beatles. Por ello, muchos intentaron imitarlos. Uno de ellos fue el productor Don Kirshner, quien ni tardo ni perezoso se apresuró a hacer un casting. De entre más de 500 chicos, eligió a los 4 que le parecieron más atractivos y de inmediato conformó The Monkees. En esta agrupación, ninguno de los chicos sabía de música, pero se veían muy bien juntos y fingían a la perfección tocar los instrumentos en el escenario. Sin embargo, el gusto les duró poco. Cuando la fama se les subió a la cabeza, los jóvenes se rebelaron y exigieron presentar su propio álbum. Como imaginarás, aquí se acabó su fama, pues este disco fue tan malo que nadie lo recuerda. De bailarines a estrellas. Esta es otra de las historias de hagamos una banda de chicos lindos aunque no sepan cantar. Durante años, Fabrice Morvan y Rob Pilatus fueron bailarines de la cantante italiana Sabrina Salerno, hasta que un día sus movimientos sensuales captaron la atención de Frank Farian, a quien se le ocurrió la original idea de contratar a un par de cantantes que grabaran los discos, mientras que estos bailarines abrían la boca frente al público bajo el nombre de Milli Vanilli. Sorprendentemente, el grupo tuvo una inmediata aceptación entre el público, al grado que en 1990 fueron galardonados con un Grammy. El par estaba en la cúspide del éxito, pero no contaba con que en una gira de conciertos, los asistentes notaran que los chicos hacían playback. Ante la fuerte ola de rumores, el productor no tuvo otra opción y tuvo que salir a decir la verdad. Fabrice y Rob no cantaban. Historias como estas abundan en el medio. Son muchísimos los artistas que con el paso del tiempo se descubre que por una u otra razón son un fraude. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿qué sentirías si un día descubres que tu artista favorito no es quien pensabas? Gracias a Kuro Sleepy, Ashakami, Natalia Gómez, Bere Swire, Karina Varela, Pedro Blogs, Franco Mijael González Choque, Ana Teresa Garibay y a Elsa Sanginés, que nos saluda desde Bolivia, por comentar nuestro video. Tacaños o humildes, 10 famosos a los que no les gusta despilfarrar el dinero. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. ¡Eres genial! Un abrazo apretado de tu amiga Liz. ¡Bye!